Como ven, hemos hablado mucho del ganado doble propósito. Hemos hablado del girolando, del gir y otras razas que funcionan como doble propósito. Hoy nuevamente vamos a hablar sobre el normando. El normando es una raza doble propósito que produce leche y carne. Es una raza que produce suficiente leche, que produce suficiente carne. ¿Dónde podemos tener esta raza y si es conveniente realizar un proyecto de doble propósito con la raza normando? Sean todos bienvenidos y espero que disfruten el programa de hoy. Hemos venido hablando de utilizar razas doble propósito para aquellos proyectos ganaderos que en las zonas de comercialización de su leche sea limitada o no sea fácil. Así que en estas zonas la utilización de ganado de doble propósito permitirá que sus economías sean mucho más rentables de esta manera. Ya hemos visto algunas razas que se utilizan para leche y carne en trópico bajo medio, pero si la altura y la temperatura de tu finca son diferentes, existe la posibilidad de utilizar el normando, una raza muy rústica que es excelente en la producción de ambos rubros. Esta raza tiene la posibilidad de poder ser manejada desde los 1800 a los 4200 metros sobre el nivel del mar, alturas máximas donde es poco probable que otras razas pudieran subsistir y ser productivas. Los normandos son animales muy rústicos y longevos, que se pueden adaptar a diferentes tipos de altura como dijimos, pero que tienen la bondad de ser capaces de producir leche y carne a muy bajo costo, haciendo posible que el uso del concentrado sea poco o nulo. Además, pueden ser alimentadas en zonas de pasturas pobres, lo que indudablemente las hace ser bovinos muy rentables. Son animales de carácter noble y afable, que pueden ser ordeñadas con ordeño mecánico o de forma manual con o sin ternero, con gran facilidad de parto y son capaces de parir terneros de más de 40 kilos de forma natural. Sus medias de producción pueden estar entre los 10 y 16 litros, pero podemos encontrar líneas lecheras que puedan lograr dar producciones de 30 a 40 litros, encontrando en el país como media nacional de 16 a 20 litros día. Son animales que pueden pastorear en zonas de laderas, a pesar de no ser animales de tamaño pequeño, gracias a unos aplomos fuertes y patas que son resistentes. No es tan común en ellos la presencia de cojeras. Algo importante y que destacar es su alta fertilidad, ya que logran producir una cría al año con un promedio de intervalo de partos de 416 días, con una gestación promedio de 284 días. Sus vacas, que duran muchos años en el hato, logran tener entre 7 y 8 partos, pero podemos encontrar muchas ganaderías de 10 partos todavía siendo productivas, así que con facilidad tendremos vacas por más de 12 años en la finca, lo que las hace supremamente rentables. Su resistencia a enfermedades es alta y tienen un gran poder de adaptación, ya que se pueden adaptar a pisos térmicos más bajos a los que ella está adaptada y con un poco de control y manejo se establecen sin problemas. Posee un valor agregado en su leche, ya que tiene una alta cantidad de grasa y proteína, lo que la hace atractiva para los productores de derivados lácteos, especialmente para los que producen queso, ya que el rendimiento en la conversión es muy bueno. Los terneros se suelen destetar de buenos pesos y una vez destetos son comprados para cebar con facilidad y a buenos precios. La carne que producen los animales normando es de calidad y suelen tener rendimiento en canal de un 53 a 55%, agregando esta cualidad a que la raza sea más rentable y apetecida. También hay que decir que logran llegar a los 500 kilos de peso entre los 22 y 26 meses, lo que indica que cargan fácilmente más kilos en un tiempo menor que otras razas. Una característica que agregar a la cantidad de bondades que hemos mencionado es que las hembras tienen la capacidad de ser excelentes madres y que son fáciles de enseñar a ser nodrizas, así que podemos en cada lactancia colocarles otra cría y la levantará sin problema como la suya propia.
Si nuestra alternativa productiva está orientada al doble propósito y sin lugar a dudas si nuestra altura y temperatura lo permite, escoger la raza normanda será la mejor alternativa productiva por encima de la mayoría de razas doble propósito que existen. Como ves, en nuestro país se utiliza mucho la producción de doble propósito. Se busca razas que puedan producir una buena cantidad de carne, pero que también nos den un ternero desteto bien levantado con la leche y nos den unos excedentes de leche que nos puedan permitir el día a día, el diario de la producción de nuestra finca. Así que es importante, si escogemos razas que sean doble propósito, que se encajen a los pisos térmicos de nuestra zona, que se encajen a las necesidades productivas que tenemos, y el normando puede ser una opción muy viable, muy rentable para producir ese doble propósito. Gracias por habernos acompañado en el día de hoy. Ya sabes, si te ha gustado el canal, no olvides suscribirte para que te lleguen todos los contenidos que vamos produciendo, que vamos sacando todas las semanas y que puedas ver de primera mano. Gracias por habernos acompañado hoy y siempre darte las gracias nuevamente por visitarnos, por hacer tus aportes de sugerencias de nuevos programas, por tus comentarios y tus preguntas. Gracias siempre, gracias mil por habernos acompañado en el día de hoy y espero poderlos ver en una pronta y próxima oportunidad. Hasta siempre, muchas gracias.